Hola niños, buenos días. Hoy nos corresponde la clase 21 de Historia. Comenzaremos la unidad 3 y la clase de hoy se titula ¿Por qué Chile es diverso? Nuestra ruta de aprendizaje hoy es la siguiente. Primero, revisaremos cuál es el objetivo y el propósito de esta clase. En segundo lugar, recordaremos qué y quiénes son los pueblos originarios, de los que hablamos en clases anteriores. A continuación, revisaremos la historia y herencia que hemos recibido de estos pueblos y que se mantienen hasta el día de hoy en nuestras costumbres. Y por último, te comentaré la actividad de este día. El objetivo de nuestra clase es que puedas reconocer la herencia cultural indígena en la sociedad, particularmente que hoy puedas entender cuáles son los aportes que hicieron y están haciendo los pueblos originarios a nuestra cultura. Bien, niños y niñas, comencemos recordando lo que aprendimos de los pueblos originarios en Chile. ¿Recuerdas alguno de ellos? ¿Cuál recuerdas? Muy bien, espero que te acuerdes de algunos. Los pueblos originarios son grupos humanos que descienden de culturas precolombinas y que mantienen elementos que los distinguen del resto de la población. Cada uno de ellos tiene características que los identifican. Por ejemplo, una de esas características puede ser su lenguaje. Algunos pueblos originarios que podemos recordar son en la zona norte, atacameños, aymaras, changos, diaguitas, cuyas. Frente a las costas de Chile, el pueblo Rapanui. También en el centro podemos encontrar a los mapuches, pehuenches y picunches. Más al sur encontramos a los huilliches, a los tehuelches, selkman, cahuesca, yámana, chonos. Todos estos pueblos habitaron en distintos lugares de nuestro país y tenían características que los destacaban. Por ejemplo, aprendimos que algunos vivían de forma sedentaria, es decir, radicados en el lugar donde estaban, y otros de forma nómade, es decir, trasladándose de un lugar a otro. Pero, ¿qué característica de los pueblos originarios heredamos? Veamos el video a continuación y luego un resumen de estas características que heredamos. Me contaron el otro día que hay un montón de palabras que utilizamos y que provienen de los pueblos originarios, como por ejemplo huacala. ¡Qué buena! No lo sabía. ¿Investiguemos? ¡Ya! Ya. Yo conozco a alguien que podríamos entrevistar. ¡Buena! Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. ¿Es verdad que el castellano que se habla en Chile tiene un montón de palabras que usaban los pueblos originarios? Como huacala, por ejemplo. Sí, claro. En la actualidad hay muchas palabras que ocupamos, como por ejemplo cototo, cancha, carpa, que vienen del quechua, que es la lengua del Imperio Inca. Hay otras que también vienen de la aymara, como por ejemplo alpaca, chinchilla, equeco. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra pololo? Pololo o piuyiu viene del mapudungún, que es la lengua de los mapuches, y significa mosca. Y es una comparación entre lo que hace una mosca, que es molestar cuando uno está comiendo, y cuando el novio está molestando a la novia. Miren, hay muchas palabras que vienen de nuestros pueblos originarios que ocupamos en la actualidad, es más. Incluso tú ahora estás ocupando una. ¿Yo? Sí. ¡La chela, la chela! Exactamente. ¿Le quedó claro? Sí. Perfecto. Váyanse al recreo ahora. Chao. Chao. Fue bacán ayer cuando el profe dijo que el mosco molestaba a la mosca. Era...
¡Oh, Chaquicano! ¿Ustedes sabían que este plato también es de origen mapuche? ¿En serio? No tenía idea. Sí, pues. Charquicán viene del quechua charqui, que significa carne, y del mapudungún cancán, que significa caliente, y es una receta muy antigua. Y a mi mamá hace muchos años que les queda exquisito el charquicán. ¡Uy! ¡Está lindo! ¡A comer! Los pueblos originarios están presentes en la actualidad de distintas formas. Se manifiestan a través de palabras, comidas y tradiciones. Pero también hemos descubierto que su legado más importante es la conexión y respeto por la naturaleza. Bien, niños y niñas, podemos preguntarnos nuevamente, ¿qué heredamos de los pueblos originarios? Para ayudar a responder esta pregunta, puedes revisar tu libro en las páginas 94 a 97. Pero aquí te dejo un pequeño resumen. Una de las cosas que hemos heredado son los alimentos. Hasta hoy consumimos alimentos que cultivaban los pueblos originarios de América y los consumimos aún en nuestras comidas que se preparan actualmente. Por ejemplo, en un charquicán o en una cazuela. También hemos heredado las palabras de los pueblos originarios que son de uso cotidiano para comunicarnos. En nuestro país se reconocen 6 lenguas de pueblos originarios: el mapudungún, quechua, aymara, rapanui, cahuesca y yagán. Y estas palabras las usamos cotidianamente o también para nombrar muchos de los lugares de nuestro país. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el nombre de la ciudad Coyhaique, que significa campamento con agua, y es de origen aonique. Otra de las herencias que hemos recibido de los pueblos originarios son sus actividades y ceremonias. Técnicas de tejido, orfebrería, platería, artesanía en greda, como las heredadas del pueblo de Ayita, son algunas de las cosas que hemos heredado como legado de estos pueblos, al igual que muchas ceremonias. Y por último, podemos decir que hemos heredado también algo de la medicina natural. Sin duda, hasta el día de hoy podemos usar las hierbas para aliviar diferentes malestares de nuestra salud. Alguno de ustedes seguramente ha tomado agüita de alguna hierbita que tienen en casa. Y eso ha sido herencia de nuestros pueblos originarios. Bien, niños, para ir terminando, reflexionemos. ¿Qué aprendimos? ¿Puedes dar ejemplos de qué hemos heredado de los pueblos originarios? Contesta en voz alta en tu casa. ¿Crees que es importante la herencia que nos han dejado los pueblos originarios? Espero que sí, porque hemos visto que muchas de estas cosas que hemos heredado están presentes hasta el día de hoy en nuestras costumbres. Vamos a ver la tarea del día de hoy. La tarea de hoy la realizarás en tu cuaderno y esta hojita la enviarás como foto para evidencia. Divide una hoja, como en el ejemplo, y dibuja o escribe, en el caso de las palabras, 2 ejemplos por cada elemento de las herencias recibidas de los pueblos originarios. Es decir, 2 ejemplos de alimentos, 2 ejemplos de palabras, 2 ejemplos de actividades y 2 ejemplos de hierbas medicinales. ¡Excelente trabajo, mis niños lindos! Ahora que terminaron, hagan un cahuín con harta chaya y cocabí. ¿Entendieron lo que dije?